Franco Zanellato es quizás el refuerzo menos sonoro de Alianza Lima en 2023, pero uno de los que más ha destacado. En este video te contaremos quién es el futbolista que hoy le permite a Alianza descansar en la punta, cómo llegó a Perú y si puede ser convocado por la selección peruana a pesar de nacer en Paraguay. Zanellato llegó a Perú muy chico, producto del trabajo de su padre. A algunos les será desconocido, pero su progenitor, Carlos Zanellato, es entrenador de básquet y llegó a territorio peruano para continuar con su carrera. Aquí dirigió a Club Regatas Lima e incluso llegó a dirigir la selección peruana de baloncesto. Pero a Franco lo que le apasionaba era el fútbol, por eso incursionó en este deporte cuando aún estudiaba en el Colegio Carmelitas. La Universidad San Martín se fijó en él cuando lo vio competir en uno de los campeonatos de la Asociación Deportiva de Colegios Religiosos Católicos, conocido también como ADECORE, y lo jaló a sus filas para formarlo profesionalmente. Su habilidad para encarar, velocidad y potencia convenció a los dirigentes del Club Santo para mandarlo a España, a la Academia de Alto Rendimiento Marcet, y que regrese potenciado tras tener buen roce por el país ibérico. Ni bien retornó de Barcelona, Franco fue promovido al primer equipo de San Martín para jugar la temporada 2019, sin embargo su primera anotación no llegaría hasta octubre de 2020 ante Cantolao. En aquel partido, apenas a los 2 minutos, abrió el marcador tras pase de Jairo Concha, quien hoy es su compañero en Alianza Lima. Franco también tuvo presencia en el segundo gol, porque fue asistencia suya para el gol de Gentile y victoria por 2-1. Para 2021, Zanellato tuvo una buena primera mitad de año, llegando a anotar 3 goles y siendo clave para que San Martín dispute la final de la fase 1. Lamentablemente, una lesión muscular lo hizo jugar poco en el Clausura y se perdió la mayoría de partidos. El descenso del cuadro albo fue inevitable en aquella temporada. Hasta ese entonces, el paraguayo ya había mostrado cosas interesantes en el fútbol peruano, y Alianza Lima se fijó en él para incluirlo en su plantel 2022. Sin embargo, Carlos Bustos optó en su posición por Darlin Leighton y cedió a Franco a Alianza Atlético de Sullana, debido al límite de cupos de extranjeros. Aquella ha sido su mejor temporada profesional hasta el momento, pues jugó 28 partidos, anotó 7 goles y registró 4 asistencias. Con Chicho Salas en el banco y con la nacionalización ya procesada, Zanellato regresó al cuadro íntimo para formar parte del plantel 2023. El extremo ya recibió su nacionalidad peruana y no ocupa lugar de extranjero en el club con el que tiene contrato hasta 2024. Estas fueron sus primeras palabras como peruano. No tenía el título, pero me sentía peruano de corazón. Vine acá muy chico, a los 7 años, y obviamente muchísima felicidad. Sí. El atacante era un suplente recurrente del Chicho, pero tras la lesión de Reina asumió el titularato y vaya si lo aprovechó. Anotó 3 goles en los últimos 2 encuentros de la blanquiazul, que le han significado valiosas victorias para que hoy Alianza afronte la Libertadores desde la punta del torneo local. Con la nueva normativa FIFA, Zanellato ya es convocable para Perú, pues vivió en nuestro país desde los 7 a los 18 años y el actual reglamento indica que el plazo de nacionalización es de 3 años, a diferencia de Calcaterra y Gabriel Costa, solo por dar un ejemplo, que tuvieron que esperar 5 calendarios. Ahora bien, Paraguay también lo podría convocar, porque el futbolista es natural de Asunción y tiene la doble nacionalidad. En este caso, Zanellato tendrá que jugar hasta 3 partidos oficiales con una camiseta para descartar a la otra. Cuéntanos, ¿te gustaría que Zanellato integre la selección? ¿Crees que su buen nivel en el fútbol peruano lo traslade a la Copa Libertadores? Te leemos en los comentarios y te invito a dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones.